están? Desde la Corte Suprema, ubicada en Compañía 1140, les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Hoy nos acompaña el abogado Gustavo Almaceda. Él es director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por venir hoy a conversar con nosotros a nuestro programa. Buenos días. Y junto a Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Francisca, ¿cómo te va, Gustavo? Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy día vamos a tener un tema súper interesante, que es el secuestro, a raíz de todas estas llamadas que de repente reciben algunos familiares diciendo que tiene secuestrado a alguna persona, a algún ser querido. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿es tanto el secuestro acá en Chile? ¿Hay secuestro en Chile? O definitivamente quizás hay una exageración sobre este tema y que se abusan de gente inocente para poder estafarlos. Pero antes les queremos dar a conocer cifras y a conocer un poco de qué se trata este delito en la siguiente cápsula. El delito de secuestro se configura cuando una persona priva de libertad a otra sin su consentimiento. Este acto se produce normalmente por un tiempo determinado y tiene, en la mayoría de los casos, la finalidad de obtener una ganancia a cambio. En Chile no es un delito común, tanto que la mayoría de las denuncias son falsas. Según cifras de la PDI, durante el 2013 solo 26 de los 77 casos denunciados era un secuestro, y estos estaban relacionados al narcotráfico. El Código Penal sanciona este delito con penas de privación de libertad que van de 3 años y un día a presidio perpetuo calificado. Bueno, Gustavo, lo veíamos, ¿cierto?, en esta cápsula. El secuestro en Chile tiene distintas categorías, como lo vimos también, pero también tiene una penalidad muy alta en algunas de ellas. Primero, saber qué es el secuestro en sí. ¿Cuándo se produce el delito de secuestro? Gracias. Bueno, el primer llamado a la ciudadanía, por favor, cuando reciban un llamado extraño, derechamente desconfiar y cortar, porque los autores de estos delitos son expertos en engañar y tienen preguntas tipo. Entonces, a mí me ha pasado con clientes que me dicen, pero sabían perfecto dónde yo estaba, el nombre de la persona a quien que yo quería proteger. Ellos saben cómo manipular a las personas. Entonces, a la primera sospecha, corte, ¿ya? Esa es como primera medida, porque estos delitos se van a seguir cometiendo, ¿ya? ¿El secuestro en qué consiste? En encerrar y detener sin derecho a una persona, ¿ya? Básicamente hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es encerrarla, como su sentido lo dice, a una persona, colocarla dentro de un lugar cerrado. Básicamente lo importante es que la víctima no sepa cómo salir del lugar, independientemente que sea fácil o difícil salir del lugar, ¿ya? Y la segunda hipótesis es detener. ¿A qué se refiere detener? A la detención ciudadana. Hemos visto en la televisión que personas de a pie, con impotencia, ven como un asaltante le quita, por ejemplo, a la cartera a una señora y van y lo detienen. Eso lo pueden hacer, ¿ya? Pero lo que no pueden hacer es golpearlo, maniatarlo, torturarlo. Eso ya es cizaña, ya es otra cosa. Exactamente. ¿Ya? Una persona que no es policía, que no es autoridad, puede detener a otro que lo ve cometiendo un delito. Eso es lo que se llama delito flagrante, pero para ponerlo a disposición de la policía inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde habría secuestro? Cuando una persona detiene a otra, la priva de su libertad sin tener derecho a hacerlo. ¿Cuándo tiene derecho? Cuando se está cometiendo un delito flagrante, ¿ya? Y es súper difícil en muchas situaciones prácticas, porque un montón de delitos se cometen necesariamente a través de un secuestro. Por ejemplo, la violación. Para que X pueda violar a Y, necesariamente antes tiene que secuestrarlo. Claro. Por ponerte un ejemplo, ¿ya? Hay unas reglas que no los voy a aburrir ahora, para diferenciar cuándo secuestro, cuándo es violación, cuándo secuestro con violación, ¿ya? Porque ahí habría unas agravantes de pena que son bastante importantes, ¿ya? Hay otra hipótesis de mucha aplicación práctica hoy en día, que es el famoso secuestro express, ¿ya? De aplicación práctica, pero que si lo analizamos criminológicamente es bastante bajo en Chile. Estamos hablando de un país de, vamos a tener un censo, no sé, 18 millones de habitantes, ¿ya? Estadísticamente el nivel de secuestro exprés es muy bajo. Pero ahí igual uno ve que el secuestro en sí, ya sea este secuestro exprés o el secuestro como figura delictiva, acá en Chile efectivamente no hay una cultura de secuestro.
Si se está dando, uno lo ve como periodista, uno lo lee, principalmente los secuestros que existen están más ligados al narcotráfico, ¿no? No están ligados precisamente a que uno vaya caminando por la calle y llegue un grupo de personas, te pesque, te retenga y te secuestre y pida un ¿cómo se llama?, algún rescate por esta situación. Porque, de hecho, los secuestros que han existido en Chile son, yo por lo menos los que me acuerdo, son contados y se han hecho hasta películas, como pasó con el tema de Johnny 100 pesos, el ¿cómo se llama este secuestro? Me estoy acordando del de la casa de Ñuñoa, que fue hace muchísimos años atrás. O sea, cuando ha habido algún tipo de secuestro, siempre ha existido una explosión mediática tremenda dentro de los medios de comunicación. Entonces, uno puede deducir de esa parte que al final son los mínimos casos, si es que hubiera el caso. Afortunadamente. Está claro que es una cosa. Nuestra cultura criminológica, el secuestro no ha llegado para quedarse, digamos, un delito de muy poca comisión práctica. Y en términos de pena, ¿cómo está el secuestro en estos minutos? Hay varias hipótesis. Sin ponerme profesor Latero, la hipótesis más simple, que simplemente yo te privo de libertad y sin tener derecho a hacerlo, ya te encierro en una habitación de 3 años y un día a 5 años. ¿Ya? Esa es la hipótesis simple. Esta hipótesis simple se va agravando según las circunstancias que puedan concurrir. Por ejemplo, que yo pida dinero para tu libertad. ¿Qué es el caso más común? Pedir el dinero. Ese es el caso más común. Ahí ya estamos hablando de 5 años y un día 10 años. ¿Ya? Si producto del encierro te causo daño, es la misma pena. ¿Ya? Pero si producto del encierro te mato, si producto del encierro te violo, te saco un ojo, etcétera, ahí podríamos hablar de 20 años para arriba. ¿Por qué digo para arriba? Porque en Chile existe el presidio perpetuo y en este caso podríamos hablar de presidio perpetuo calificado. Claro. ¿Qué es el presidio perpetuo calificado en términos simples? Encerrar de por vida a una persona y puede acceder a la libertad condicional a los 40 años. Y lo otro que te quería preguntar acerca de tú, Francisca, ¿tienes algo? Sí, yo quiero, porque estábamos hablando que, claro, en Chile no es algo que se dé mucho este delito, ¿cierto? Sobre todo, como lo dijo Sebastián también, se cuenta con los o sea, lo que nosotros podemos recordar en verdad son mínimos. Pero ¿cómo es el panorama en otros países de Latinoamérica? Como hacer una pequeña comparación tal vez, porque ahí sí ocurren este tipo de casos. Es muy buena pregunta, porque la identidad normativa entre Chile, Argentina, Perú, Bolivia, yo lo pondría como paralelo, porque la identidad normativa boliviana no es tan similar a la chilena, pero la peruana sí. Estoy hablando en términos de legislación, codificación, ¿ya? Y en cómo intervienen las policías, etcétera, ¿ya? Pero estoy hablando de países similares, que son Perú, Argentina, Ecuador. En esos países la cultura del secuestro es extrema. Colombia, ¿ya? Y me llama la atención, me cuesta dar una respuesta de por qué en Chile no hay, gracias, afortunadamente, no hay ese nivel de secuestro. Y te llama la atención con otra cosa. Criminológicamente nosotros estamos desproporcionadamente más altos frente a nuestros vecinos en los delitos contra la propiedad. De hecho, tú vas, por ejemplo, a Colombia y ellos te dicen, me dieron un paquete chileno, me estafaron, me... criminológicamente el delito de mayor comisión práctica en Chile son el robo por sorpresa, el robo con violencia e intimidación, los delitos contra la propiedad, hurtos y robos en general. Claro, y en Sudamérica se puede ver que efectivamente es distinto el comportamiento. Yo me acordé de lo que te iba a preguntar, Gustavo, porque es el carácter, acerca del carácter que tiene el secuestro como un delito que no prescribe. Quería que nos contaras un poco acerca de eso. Muy buena pregunta. Aquí necesito ponerme un poquito profesor. No importa, está bien, pues este es un espacio para que la gente nos entienda. Jurídicamente, el secuestro es un delito que se llama permanente. ¿Qué significa eso? Que se comete y se sigue cometiendo mientras permanece la situación antijurídica. Por ejemplo, en el homicidio X mata Y y el delito ya se cometió, porque hay un muerto. En cambio, mientras permanezca la privación ilegítima de libertad a la persona, el delito se sigue cometiendo. No sé si me explico. Un secuestro que dura 300 días no son 300 secuestros, es un secuestro. Claro. Es un secuestro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el secuestro? Como te digo, es un delito permanente, es decir, se comete mientras perdura la situación antijurídica, y eso es súper importante para efectos de la prescripción. ¿La prescripción qué es? Que no se puede ejercer la acción penal o no se puede perseguir el delito, ¿ya? Porque ha transcurrido el lapso del tiempo. Entonces, un secuestro que dura 20 años,
por ponerte un ejemplo, ¿ya? El plazo de prescripción no se piensa contar desde que la persona es encerrada o detenida de forma ilegítima. Se empieza a contar el plazo desde que queda en libertad. Eso es lo que significa que sea permanente. O aparece. O aparece, exacto, desde que termina la situación antijurídica. Y eso, sí, y eso sirvió también para el tema sobre todo de las causas de derechos humanos acá en Chile. Efectivamente, efectivamente. Hay una interpretación que jurídicamente es muy razonable, ¿ya? Sobre a cómo se puede o no aplicar la ley de amnistía, porque la ley de amnistía tiene un periodo de vigencia, de vacancia, de decirlo simple, sus efectos jurídicos son hasta el 10 de marzo del año 1989. Entonces la discusión es la siguiente: ¿cómo se va a aplicar, el Código Penal para hablar de un delito que se cometió, por ejemplo, el 10 de marzo del año 78? ¿Ya? Entonces, la interpretación que se da respecto al secuestro es la siguiente: como el secuestro es un delito permanente, ¿ya?, y la persona se encuentra desaparecida, mientras no haya muerto, mientras no haya cuerpo, hay secuestro. Claro. Y como el secuestro se sigue cometiendo, no sería aplicable la ley de amnistía, porque sus efectos jurídicos son permanentes. Claro. Esa es la ficción esa jurídica. Exacto, exacto. ¿Ya? Esa ficción jurídica, claro. Pero ojo, que eso hay que probarlo. Entonces ahí viene toda la discusión. Me estoy tratando de poner como profesor en la mente de los que acusan y de los que defienden. ¿Ya? Eso hay que probarlo con otros medios de prueba, con indicios, con testigos, con documentos, etc. Pero el sustento de no aplicar la ley de amnistía en base a que el delito de secuestro es permanente, es que jurídicamente es real, es un fundamento poderoso, porque sus efectos antijurídicos se cometen mientras no cesa la privación de libertad. ¿Y dónde está la persona? Mientras no sepa dónde está secuestrada. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, decirle entonces a la gente que tengan ojo, que no caigan en estas cosas, porque acá no es una realidad nuestra el tema del secuestro. El primer policía es uno mismo. Exactamente, claro. Hay que estar atento. Si usted recibe una llamada telefónica sospechosa, corte, si no va a pasar nada. Perfecto, Gustavo, Sebastián, un gusto haberte tenido hoy en nuestro programa y a ustedes los queremos dejar invitados a que visiten todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias.